Bienvenidos a una nueva edición de Sport and Golf. Ya no sé el número que es, 138 me parece que es. Y estoy acompañado de muchas personas. Y una de ellas es nueva y es la primera que voy a presentar. Sonia Rode, de Argentina, es Golf Channel Latinoamérica y ahora tenemos la inmensa suerte de que está con nosotros. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Mariano? Mucho gusto. Sí, la verdad es que estoy muy contenta de esta oportunidad. Fue pura casualidad, gracias a Twitter, ¿no? Que hoy en día te conoces en dos minutos, leyendo un poquito el perfil de cada uno. Y bueno, yo que soy bastante cara dura, se me ocurrió escribirte y acá estamos. Oye, yo conocí a mi mujer por internet y dije con la foto, uy, qué feita. Y mira, me enamoré la más verde. Como siempre, una habitual, voy a dejar para el final al calvo, una habitual que es Karina Esperac. ¿Qué tal estás? Hola Marian, hola a toda la audiencia de Sport and Golf y bueno, acá en una edición nueva y con dos mujeres al poder, así que prepárense porque los oídos les van a quedar rojos a escucharnos. Te pita, tienes retorno, tienes que bajarlo otra vez porque... Te está pitando, el caniche te está saliendo. Sí, tiene un chihuahua ahí con ella. Y por último, mi amigo que lleva 80 o 90 de los programas de los 130 y tantos totales, Octavio Rodríguez, que además de saludarle, le doy el paso porque tiene que contar algo que no nos apetece nada. Bueno, pues empiezo dándole la bienvenida a Sonia. Gracias. Y decir en tono de broma que yo me voy a quedar solo porque no tengo ni Facebook ni Twitter, me quedaré solo en el desierto, no podré conocer a nadie. Y nada, ahora comenzamos con la noticia triste, la triste desaparición ayer de Celia Barquín en Iowa. Tristemente perdió la vida por un animal, un chico de 22 años, aproximadamente la misma edad que ella, por llamarle chico, porque no creo que se asemeje mucho a la raza humana. Y las últimas noticias que tenemos es que le aceptó varias puñaladas y acabó con su vida. Y desde aquí darle el pésame a la familia y decir que yo no la conocía personalmente cuando estuve viajando con los equipos nacionales. Pero sí decir que todo el mundo tiene y coincide en que era una persona muy feliz, siempre estaba sonriéndose. Un futuro próximo lo tenía prácticamente garantizado con el mundo profesional. Gran jugadora, campeona de Europa este año. O sea, tenía un futuro por delante brillantísimo. Y acabó con este desgraciado, acabó con su vida. Ojalá, si es cierto que lo asesinó, que se pudra en la cárcel. A ser posible, sí. A ser posible. Rezaremos por ello. Y por ella. Oye, después de esto, cambiemos de tema, porque no nos queda otra. Vale, perfecto. Tenemos otro angelito más arriba. Exacto. Pues sí. Y con un palo de golf. Oye, esto, ¿qué tenemos por delante tú, Karina? ¿Te vas ya mismo el domingo? Ya, este domingo nos subimos al avión para ir a cubrir para toda la audiencia la Ryder Cup en Le Golf Nacional en París, nada más ni nada menos. Vale, qué pena me da. Sí, un destino horrible, ¿no? Porque cuando terminas de transmitir no tenés nada para hacer. Sí, los franceses son muy desagradables, París no tiene nada. Terrible. Nada, es como si estuviera... No, bueno, pero en realidad nada, me siento ni que hablar que súper contenta, pero también muy ansiosa por ver cómo la organización a nivel europeo, porque en realidad he tenido otra experiencia, pero en Estados Unidos, y bueno, y está siempre en la eterna competencia entre el Tour Europeo y el PGA Tour, y a ver cómo, bueno, en verdad es la PGA de América, y ver cómo están organizando este gran evento en Francia. Bueno, en Estados Unidos es la segunda vez que sale de las Islas Británicas. La primera fue en España, en Valderrama, y ahora está la segunda vez y puede haber una tercera. Aunque el otro día en Petit Comité me decían que en Italia todavía, aunque se dice a los medios, no está la cosa tan segura, ¿eh? ¿No? No lo están pasando tan bien económicamente, o sea que
Aunque está confirmado, pero hay que esperar. Nadie lo está pasando bien económicamente en ningún país a día de hoy. El mundo no lo está pasando bien económicamente y la gente lo que hace es acortar gastos, no te diría innecesarios, porque esto es una tradición, ¿no? La radio va a existir siempre, pero igual debe ser un costo muy alto de infraestructura, de todo el tema de hotelería, de todos los insumos, eso es lo difícil, ¿no? Para eso, un país como Italia que nunca lo ha hecho. Y entonces, siempre una primera vez te sentís que la barra es muy alta como para poder competir, ¿no? Sí, eso. Quería finalizar con eso, a título del comentario de Carolina, que los americanos para organizar siempre organizan un circo, lo saben hacer bien. Exacto, mira, hay cosas de acotar gastos que ya hoy me llaman la atención y que se lo comentaba el otro día a María, ¿no? Que sí. Ya nos entregaron un booklet con determinadas instrucciones y algo que te choca es que a todos los que somos prensa nos dan 35 euros para consumir en comida durante el día. Y en Estados Unidos vos tenés mega carpas, todo el tiempo podés a cualquier hora ir a comer un meal o a servirte refrescos. Acá te van a cobrar hasta los refrescos, vos tenés ese budget para usar de 35 dólares, euros diarios y listo. Si se te acaba todo lo después que consumas vas a tener que pagarlo de tu bolsillo. Que eso ya es un cambio más que radical con lo que uno viene acostumbrado de cualquier torneo del PGA Tour o de la PGA de América. A eso me refiero, que los americanos en ese sentido sí organizan las cosas. Montan el circo. Exactamente, muy, muy a lo grande, con un espectáculo. Siempre hay detrás un trasfondo de espectáculo. Exacto. Bueno, igual sí también va a haber en la ceremonia de inauguración dos cantantes muy famosos para los franceses. Yo los desconozco, pero en verdad tampoco tengo demasiado bagaje. Tendrás que pagar 35 euros para poder entrar a verlo. No sé si lo sabías. Ese día te quedás sin comer, ¿no? Supongo que... Bueno, lo bueno es que no vamos a salir gordos como salimos de Hazeltine el año hace 2 años que salimos rodando, entramos caminando y salimos rodando. A pura hamburguesa. A pura hamburguesa, pura cerveza, salís volando con el como el Zeppelin. Claro. Bueno, no, pero... acá va a haber en realidad un bar, pero ya aclararon que el alcohol se paga. Claro, pero además con 35 euros en Europa para todo el día, encima que hace calor, no es nada. O sea, no, en Francia, nada, en Francia te quedas cortísimo. Ya lo sé, claro. Ya lo sé, por eso me intriga. O van a tener unos super precios, todo muy barato, o no sé, o vamos a pasar hambre en serio. Vete llevándote un extra porque no te va a llegar. Bueno. No, eso vamos a esperar a que llegue por si acaso los 35 euros sean un extra. No, lo que va a hacer Karina es ir a la cancha de golf y en ciertos tees, obviamente que a los jugadores le dan bebida, ya vemos que va a estar metiendo la mano en la heladera ahí para tomar. No sabes lo que tengo que hacer, Sonia, lo que hice el primer año que fui a cubrir re careta, en el Cadillac Championship, en el WGC que se jugaba en Trump National Doral, que en aquel entonces todavía no era Trump National, y era solo Doral y el Blue Monster. Y entonces fuimos, y en realidad, claro, desconocía mucho los lugares donde se podía estar y no como prensa, y me instalé en la carpita del hoyo 1. Y entonces venían todos a buscar, a levantar su tarjeta y su chaleco, los Cádiz y demás, y se me ponían a charlar, y yo ahí con el micrófono, y me acuerdo que se me acercó Phil Mickelson y me dijo, ¿me querés hacer una nota? Y yo tipo, lo miré con una cara de pánico porque estaba a 2 minutos de salir en el tee del 1, ¿cómo le iba a agarrar para hacerle una nota ahí? Y me acuerdo que terminé tipo chancha, le hice una nota al Charter, que era un viejito divino que de toda la vida hacía ahí, justamente daba las salidas. Y terminé comiendo con ellos, tipo el jerky ese que comen deshidratado, terminé comiendo las barritas de cereales, todo ahí en el tee del 1 en la carpeta. Le robaste todo su alimento. No. Y bueno, terminaré haciendo lo mismo en Francia. Oye, yo no sé si te vas a alimentar de barritas, pero yo no. Yo en ese momento... voy a estar en el Hotel Guadalpín Manus, 5 estrellas, Marbella, conectando contigo y enseñándote
¿En qué sitio estoy en ese momento? Si en el restaurante Hatame, japonés, tailandés y, o mediterráneo, si en la brasserie con carnes o pescados de los más exquisitos y mejores. Pero maldad de psiquiatra, ¿eh? Maldad de tratamiento, de que tiene que tener un tratamiento, porque e incluso no puede ser. Estaré con la presentadora del Telediario 1, Marta Llamandreu, que hoy hemos llegado al acuerdo, la verdad es que ha sido idea de mi hija y le ha parecido muy buena idea, de que en la Trattoria Il Mare, un restaurante italiano, pero que además ha sido creado por cocineros con estrellas Michelin, específicamente italianos, van a hacer una pizza y la van a, todavía no saben si la van a llamar Marlú, ja no sé qué, no sé, estaban ya haciendo entre ellas, entre mi hija y Marta Llamandreo, el nombre para ponérselo a la pizza. No es repudiable, es asquerosamente repudiable. No importa, Marian, yo voy a hacer las notas con la banana en la mano y me mantendré a eso todas las semanas. No creo que sea el mejor fruto, ¿eh? Volvemos ahora mismo. Por cierto, tengo que estar, contaros no. luego dónde he encontrado en un campo de golf el mejor jamón ibérico del mundo, que Karina hacía en el vídeo y Octavio también. Sorry, a ti no te lo he mandado, pero sale esta semana ese vídeo, así que merece la pena que lo vean. Cuídense, volvemos ahora mismo. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de foot golf y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf aquí Radio. Aquí estamos de vuelta, se estaban metiendo conmigo, algo habitual, quiero decir, yo esto estoy acostumbrado, quiero decir, la falta de respeto a mi persona entre los amigos es una cosa muy normal, y todo, porque yo estuve el fin de semana pasado en Pozo Blanco con mi familia, nada más y nada menos que en el Valle de los Pedroches, donde hay
la mayor dehesa de Europa. Vaquitas, ovejitas, cerdos, encinas, una maravilla. Y los cerdos producen jamón, y ese jamón se alimenta de las bellotas de Ibérico. Con lo cual, hay un jamón que no lo podéis imaginar. Hacía años que no comía un jamón tan rico. Una cosa espectacular que me encantó, y más que el jamón, me encantó el campo. Un campo con calles de 60 metros de ancho. No perdí. Las tuyas. Perfecto. No perdí ni una bola. Ni una bola. Da igual jugar al hook o al slice. Para siempre correr. Claro. No, es que hizo 5 pares en 9 hoyos. Es que... Fíjate que no he dicho draw o fade. Sino... No existe. No hace falta eso. Es curioso. Es más, terminás la vuelta pensando que sos un gran jugador. Porque dije, agarré 18 fairways. Increíble. Sí, y haciendo efecto, pero. Sí. Además, un jugador muy completo. Está preparado para que haya out, pero siempre el out está a la izquierda. O sea, está preparado por los amateurs que hacen el fade directamente a la derecha. Oh, ahí no hay out. Un campo estupendo, perfectamente cuidado, que merece la pena ver y que lo van a ver en un programa que hemos hecho esta misma semana. Bueno. ¿No habían cerdos de que cogían bellotas por el rap? No. Para llevarte estaba, alguno. Estaba levantaban la pelota. Estaba todo muy bien y muy cuidado. Ay, por cierto, hablando también de una cosa, Río Cerezo, un campo único y especial, sede del 31 Campeonato de España de la PGA, que Octavio es miembro de la PGA y ha conocido perfectamente la noticia. Por cierto, ha habido 50.000 personas que han visto el programa que hemos hecho. Visto o oído, se lo agradezco mucho. Ha sacado una oferta que no puedo evitar comentar, más que nada por si no me dan una colleja. 25 euros de lunes a domingo, 35 euros los miércoles con comida y 20 euros jugar en ese maravilloso campo sábados y domingos a partir de las 2. Karina, se ha ido, no, perdón, se ha caído, te has hecho daño. ¡Se me cayeron! Pero mira, se ha solventado el problema del ruido. Oye, te lo agradezco muchísimo. Ahora sí. Estoy esperando un golpe al celular, nada más que eso. Es el blooper del programa. Obvio. Sí. Oigan, cuénteme, estabais discutiendo acerca de quién había ganado y por qué y cómo, que no había ganado, que lo había perdido. Esa conversación que teníamos mientras escuchábamos los comerciales. Circuito de las chicas, de la LPGA, el último major del año, Evian, donde en realidad iban empatadas Kim y Amy Olson, la inglesa, pero en el hoyo 18 Amy Olson se mandó un bogey y Angela Stanford, que estaba con el mismo score, bueno, Amy Olson con ese bogey que logró el 18 del hoyo 72, digamos que le entregó el torneo. No es que lo ganó Angela Stanford, lo perdió Amy Olson realmente. Porque venía cómoda. Sí, dato curioso de Angela Stanford, que me gusta mucho su swing. Sí. Me gusta bastante su swing, ganó con menos 12, como bien dice Sonia, y en esa situación ganó. Tiene 40 años, 16 temporadas jugando al circuito, 76 majors jugados, y viene a ganar ahora, algo parecido a lo de Sergio García. Es su primer major. Es su primer major, sí. Sí, exactamente. Tal cual, y estamos haciendo paralelismo con lo que ocurrió con Justin Rose y Keegan Bradley, justamente en el BMW Championship. Sí, sí, sí. Ahí estoy, lo que estamos jugando. También lo perdió Justin, ¿no es cierto? Hace un bogey en el 8-18 y se tienen que ir a playoff. ¿Has visto, Sonia, cómo ha cambiado Keegan Bradley el tema de las rutinas? Ya está bastante menos tiempo delante de la bola, ha mejorado muchísimo. Sí, bastante más. Es como me hace recordar a lo que hacía Sergio García, que hacía... Eso te iba a decir. 23 waggles antes de... Eso, que hacía así, ¿te acuerdas? Que movía el drive, hacía el waggle previo, que eran, yo se los contaba, eran 21 o 23. No, pero ahora van a estar...
Ahora van a estar muy controlados porque uno de los cambios de las reglas es que el jugador va a tener hasta 40 segundos para ejecutar un golpe, ¿no? O sea, dentro de las reglas, los cambios que vienen en el 2019, que son... No me hables de las reglas. Hay algunas que me parecen... No me lo puedo creer, me cojo unos cabreos. Pará, Octavio, antes que hables de las reglas. No voy a hablar. Hay una que a mí no me gusta una. A ver cuál, cariño. Las notas que hice de Joaquín Vendá y le pregunté si había resuelto el tema de todo lo que demoraba levantar el palo. No les puedo explicar la cara de odio que me puso en esa nota. sí, es terrible. Hay una regla particularmente que a mí no me parece buena, que es, por ejemplo, antes estabas en el green y vos le pegabas desde el green hasta la bandera y era multa. Ahora no es multa, no va a ser multa eso. Tienes el apoyo de la bandera. Si pegas al otro jugador, puedes sacar piedras y ramas de los bunkers, puedes tocar la arena y no pasa nada. Hay varias, ¿no? Pero me parece, por ejemplo, injusto que una pelota que cae en un divot, o sea, en lo que deja el divot es lo que vuela, lo que deja la champa ahí, no se puede remover. Y es injusto, porque un buen golpe que cae ahí adentro y el jugador que lo tiene que arreglar y no lo arregla, o sea, porque se fue enojado porque le pegó mal, entonces al que viene atrás lo castiga injustamente. Me parece que... es una regla que debería cambiar, pero parece que esa no va a cambiar. Bueno, porque va de la mano de que donde se asienta la pelota es de donde debes jugar. Sí, en realidad, si uno se pone a pensar, en la antigüedad todos jugaban con reglas mucho más complicadas y con palos mucho más difíciles porque no tenían tanta... Claro. Hay reglas que a mí no me parecen. Sí me parece que hay que agilizar el juego porque se tarda mucho. Entonces decían que era lógico. Antes tenías 5 minutos para buscar una pelota, ahora tenés 3. Porque dicen que si en 3 minutos no encontrás una pelota, 2 minutos más no la vas a encontrar. Ahí apareció nuevamente Karina. Segundo blooper, toma falso. Segundo. ¿Sabes lo que creo yo, Sonia? Ya con esto lo dejamos. Bueno, yo por lo menos lo dejaría. Que es una situación en la que la esencia del golf es el compañerismo, la caballerosidad, el tú creer que el otro no va a hacerte una trampa, ¿vale? Que va a ser honesto consigo mismo y con los demás. Eso está cambiando a nivel mundial, cada vez hay más tramposos, pues se les permite. Vale, este tipo de reglas son bastante permisivas, yo las odio. Vale, sí. Y yo creo que gran parte de las culpas las tienen los clubes. O sea, con el tema de las sanciones. O sea, si el club debería sancionar. Sí, basta con la descalificación y se acabó. Vale, sí es verdad que puede haber motivos para que haya gente que deje de jugar, pero que te tienen, si todo esto es por el juego lento, yo pongo tiempos para acabar. Pongo tiempos a 9 hoyos, pongo tiempos a 18 y a 3 hoyos, como quiera, a 6 hoyos, tiempos en el que el jugador debe saber que tiene que pasar a ese tiempo por el 6º hoyo, por el hoyo 12. Vale, hasta que acabe la vuelta. Usted no acaba la vuelta en su tiempo. Como no hay un árbitro a nivel amateur para todos los jugadores que juegan, pues todo el equipo tiene su penalidad. Y ya te encargarás tú de empujar al que va lento. Bueno, lento, lo que pasa lento, es que esas reglas se pueden aplicar, yo te diría que más a una mentalidad de un país como en Europa, que son mucho más ordenados en muchos aspectos. No sé yo qué decirte. No, estás completamente equivocada. Aquí no hay orden ninguno. Mira, que se lo digan a los franceses de la raíz. Ya verás. Quizás por ahí a Alemania, pero Alemania también ha cambiado. La señal de 7. No te lo dije, Sonia. Es un incordio de persona. Ya es señal de 10, ¿eh? Y tengo que recordar 2 cosas. ¿Cómo no? Dublin House, donde nos une una amistad entrañable, 60 programas y un lugar ideal para tomar el aperitivo y charlar. La semana que viene estaremos allí.
Y por cierto, hemos hecho un programa muy, muy, muy divertido que les recomiendo, que sale esta semana, con José Joaquín Brotón. Vosotras dos no lo conocéis porque es un peso pesado del periodismo español que durante muchos años lideró el equipo de Carrusel Deportivo, algo, un programa de radio que era de fútbol y que era el más importante en ese momento de la radio española. Y también estuvo mucho tiempo en televisión. Nos hemos reído mucho y merece la pena que lo vean. Lo hemos grabado en Guadalpín Manús, que Karina y Octavio conocen perfectamente, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias y 18 bolas, como no andes, con cuidado. Y lo hemos hecho en un restaurante nuevo, el restaurante, cómo no, en un restaurante, el restaurante nuevo de Cabanillas Golf, que merece la pena ser visitado. Cuídense, volvemos ya, pero ya mismo, ya mismo, no se me vayan. Chao, chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta y recordarle que la ciudad más importante del deporte de Europa, ¿saben cuál es? Guadalajara. ¡Guadalajara! Ciudad Europea del Deporte 2018, donde tengo la suerte de vivir y de compartir con mis vecinos 120 eventos de alto nivel deportivo. No creo que los vecinos te quieran mucho, ¿eh? No, la verdad es que últimamente me saludan por la calle, o sea que nos estamos haciendo populares, os lo digo por... Vale, estarás repartiendo jamón. Le están ofreciendo llevar jabón a un circuito en Asia, por ahí, ¿no? No, una de las cosas que pasó el otro día, que esto merece la pena ser mencionado, es que ni el propio Dublin House, que es un sitio que he mencionado, donde también hacemos tomando el aperitivo, se quedó muy sorprendido y les mandé el recorte del vídeo por el que el alcalde de Guadalajara, tras hacer yo la mención del Dublin House, me hizo coro, me hizo barra, como dicen en Colombia, y dijo que el Dublin House es un sitio estupendo y que merecía la pena que existiera ese comentario dentro del programa y tal. Se quedaron alucinando, y yo también. La verdad es que le agradezco a Antonio Román la ayuda en transmitir la importancia del Dublin House para nuestra comunidad y para toda la comunidad que nos escucha en medio mundo. Y por último, solamente por último, recordar que si en cualquier parte del mundo necesitáis una propiedad, Century 21 os lo puede encontrar. No en medio, sino en todo el mundo. Y si lo necesitáis en Madrid, en Barcelona o en
o en Marbella, Century 21 Antilla, con dos oficinas en Madrid, os va a dar el servicio. Y cómo no, en Las Palmas de Gran Canaria, Century 21 Dunas. Y que no se me olvide que os he leído una parte de un artículo en el cual habla de interioridades de Tiger Woods que no os he contado y de interioridades de Sergio García que sí conocéis y que sale esta semana en Soy Golfista, haciéndolo coincidir esta semana próxima con la Ryder. Hecho esto, el mundo es vuestro y tenéis 8 minutos por delante porque os lo regalo. Venga, todo vuestro, lo que queráis. Eso sí, cuando empieza a hacer así es que se ha acabado. Bueno, y el gran tema, gran Tour Championship. ¿Quién gana la FedEx Cup? Bueno, pues tenemos... $1,000 en juego. Tenemos los 30 del ranking, Bryson de Chambó primer. Sí, exacto. Un español solo, John Ram, metido entre los 30 primeros. Un italiano... Y argentinos que, corrígeme, Sonia, no veo ninguno. No, lamentablemente no. 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 Vamos a contarle a la audiencia cómo funciona. En realidad, como quien tiene más chance de ganar son los 5 primeros, ¿no es cierto? Se resetean los puntos y de esos 5 primeros, si alguno de ellos gana el Tour Championship, automáticamente gana la FedEx Cup. Los 5 primeros son Bryson DeChambeau, Justin Rose, Tony Finau, Dustin Johnson y Justin Thomas. Casi nadie. Casi nadie. Y arranca con 2.000 puntos el primero. Yo que le tengo bastante fe a Bryson DeChambeau. Tiene muy buena cabeza, es muy estudioso de su swing de por sí, ¿no? Con todo lo que ha inventado, lo de los palos, pero tiene mucha garra. Es increíble lo que ha progresado el jugador. Sí. A mí personalmente no me gusta cómo hace su swing, pero sí hay una diferencia bastante notable en el tema mental, ¿vale? Por eso está ahí. No, obviamente su swing no me gusta. Sí, eso, no, y no el, eso y el pat, pero el swing no gusta por los lies de los palos, ¿vale? Sí. Básicamente, sí, sí. Bueno, tiene que subir. No, además, está de 200 puntos atrás, está Justin Rose, que hoy es número uno del mundo y bueno, y único medallista olímpico de oro de golf. De la nueva era. Es verdad. Y para el que gana sigue siendo la pequeña cantidad de 10 millones, ¿no? Sí, obvio. Sí, ¿no? Qué pena. Con eso, si con eso lo vi. Si alguna oportunidad noté algún ganador cuando les preguntaba qué había significado para ellos el ganar la FedEx Cup, te decían, no, simplemente que tengo más dinero en el banco. Y vos decías, uy, ¿quién pudiera hacer esa respuesta, no? Pues sí. No le alcanza la vida para gastársela después igual, ¿no? Siguen así acumulando año con año y recién empiezan, imagínate. No, generalmente cuando se divorcian se les acaba la pasta. Lo sumamente interesante es lo que sacó hoy el PGA Tour, que es cómo se vienen cambios para la FedEx Cup para el año que viene. Eso es re interesante porque ya no va a ser más por puntos, sino que va a ser solo por golpes bajo par. El que de los 30 que arranquen va a empezar en 10 bajo par, el segundo va a tener 8 bajo par, el tercero 7, 6, hasta 5, hasta el primero. Y después los 5 jugadores siguientes hasta el décimo van a bajar uno más bajo par, los 5 empatados, digamos. Los 5 siguientes otro más bajo par, así hasta llegar al número 30 que van a salir en par. Y entonces van a arrancar jugando el Tour Championship con esos golpes bajo par y obviamente el que haga mejor score se va a quedar con las dos cosas, con el Tour Championship y con la FedEx Cup. ¿Eso qué hace? Simplifica un montón a los que somos seguidores de ese campeonato, porque no vamos a tener que estar haciendo muchos cálculos, sino que todos sabemos cómo funciona el venir bajo par y ya vas a saber quién viene perfilándose para ganar durante los 4 días, dependiendo del score que hagan, sin tener que hacer mucha cuenta de puntos y cosas raras como venimos haciendo hasta ahora. Sí, que al final mucha gente no se entera de... Exacto. Y otro cambio importante es que va a haber $15 millones. Aumentamos en 5 lo que se lleva el ganador. Aún más dinero en el banco.
Ya que aumentan en plata, podrían agrandar la clasificación, ¿no? Que arranquen, en vez de 125, que arranquen 150, que le sigan después 100. Sí, pero ¿sabes que no lo hacen, no, Sonia? Lo que van a hacer al revés, en vez de ser 4 playoffs finales, van a ser nada más que 3. Va a haber una de 125, después 70 y después se pasa a 30. Se saca la instancia de 100. Ah, claro, por eso, que es terrible, cada vez más filtro. Sí. Y encima es difícil porque cada vez hay más jugadores y va a ser mucho más difícil llegar a eso. Entonces, bueno, lo quieren hacer muy exigente. Exacto. Sí. Hombre, se garantizan los mejores del mundo, los mejores que están en el ranking. De hecho, los 5 primeros, todos están metidos en la Ryder. Sí, son cambios interesantes que anunciaron hoy justamente el PGA Tour en un comunicado y que me parecen más jugados, ¿no? Pero la parte esa de que no sea por puntos sino por bajo par me parece sumamente amigable para que todos lo entendamos de manera fácil. Sí, porque además en los majors tenés más puntajes y hay mucha gente que eso no lo sabe, entonces es difícil, se pierden un poco en el cálculo, ¿no? Como decís vos, Karina, es más difícil. Sí, es como explicarle en la primera clase a un alumno lo que es el handicap y cómo lo puede bajar. Tenemos una nueva blooper de Karina que se ha caído. Ah, mira, ya vuelve. Ahora, la tercera la vencida, dijimos. Ahora está por aparecer. Tengan paciencia. Puede ponerle comida. Señoras, señores, como ustedes verán, Karina tiene prisa. De verdad, que no hace falta que te vayas. Espera un momentito. Hoy está complicado mi celular. Igual que... no me quieren dejar hablar. Karina, te damos la bienvenida por la tercera vez. Mirad lo que hago en cámara. Dos minutos. Y os regalo uno. Uno para cada uno. Yo me gustaría hacer una puntualización sobre el campo en el que se va a jugar la Ryder Cup. No sé si Sonia estará de acuerdo conmigo, voy a hacerlo rápido. Es una pena que los 4 o 5 últimos hoyos, sobre todo, especialmente el último hoyo, que está considerado el hoyo 18 como uno de los mejores pares 4 y más difíciles de Europa, ¿vale? Es una pena que estén al final. ¿Por qué digo esto? Porque el 60-70% de los partidos muchas veces no llega al hoyo 17. Exacto, tal cual. Y perdemos un espectáculo. De verdad que los últimos hoyos del Nacional en Francia son un espectáculo. Y encima le han hecho modificaciones. El otro día comentaba con un amigo que, otra cosita, ya lo dejo, que una de las condiciones del capitán europeo podría ser, porque el campo es bastante ancho, no es tan largo como crees, es un campo de mucha madera 3 y mucho hierro, ¿vale? Dejarlo duro, ¿vale? Para que porque es una ventaja para con los europeos, que estamos acostumbrados a que la bola bote y ruede. Sí, exacto. La bola. O sea que ahí lo dejo, ¿vale? No sé qué opinan ustedes. No, buena observación. En realidad no creo que hagan el cambio, ¿no? Pero por ahí invertir la vuelta, que te toque el 18, que sea el 9. No lo hacen porque es emblemático. No lo van a hacer. El campo es emblemático. Pero hubiera estado bueno hacer una vuelta de tuerca como se han hecho en un montón de campeonatos en otras canchas. Claro, que lo dan vuelta para un evento especial porque es como decís vos, la mayoría de los partidos quizás no llegan ahí. Se define antes. Vale, ya de momento Thomas Björk ha mandado a cortar el palmo de césped alto que había en los bordes de los lagos, ¿vale? Sí. Es un campo con mucha agua y ha mandado a cortarlo, o sea, que bola que llega rodando, bola que se va al lago. Perfecto, sí. Sí, está bien, porque entonces si no, eso es un castigo a medias, ¿no? Si tenés esa suerte que al último te espera. Te lo digo porque es una ventaja, sobre todo hay un grupo bastante nutrido de ingleses, de gente que está acostumbrada a jugar el Tour. Casi todas han estado jugando el Tour Europeo en campos bastante complicados. Los campos aquí en verano suelen ser bastante maduros. En Estados Unidos, como se juega siempre con el tema de la climatología, el Tour va dando vueltas donde mejor está el tiempo. Sí. Vale, sí, pues al final te encuentras los campos en las mismas condiciones, ¿vale? Campos relativamente húmedos, quitando los grandes, quitando Augusta, que te puede caer la de Dios.
de agua, el Open, que es infumable como lo prepara la USBA, y el PGA. Quitando los grandes, los campos suelen ser receptivos en los drives y un poquito duros en el tema de los greens. Vamos a ver cómo lo hace y cómo lo prepara Thomas Dior en Europa. Sí, y no los van a regar seguramente. Los últimos claro, días los pasan el rollo y no los riegan. Claro, lo sensato sería, ¿vale?, sí, que los dejara muy parecidos a los links británicos. Sí, claro. Sí, eso sería lo sensato y la ventaja clara para el equipo europeo. Vale, y que tengan suerte y que no llueva, porque es septiembre y en Francia puede llover. Es que en esas fechas, en septiembre, hace frío y llueve. Está toda la semana soleado con 10% de porcentaje de lluvia. Ahí también tendrían ventaja los europeos, porque los europeos juegan más con lluvia que los americanos. Ya, pero bueno, a la hora de calentarte y de jugar, pues... Sí. Ya no te acuerdas la ni dónde está. No nos va a acompañar, chicos. Lamento informarles que ya está chequeada esa información. ya, las apps fallan, que es una delicia. Pero bueno, espérate. Esto, que os tengo que decir una cosa, que ha sido un placer. Que os tengo que decir otra, que espero que volváis la semana que viene, si os apetece. Si quieren, el lunes nos respondamos ya yo en París. Exacto, el lunes desde París, Karina. Sí. Vos desde París y nosotros estamos en todas las puntas. Bueno, yo acá en el sur. Claro. Sí. Y hablamos de la Ryder, claro, y de las de lo sí, que haya visto extraño, curioso y peculiar Karina y que nos lo vaya comentando, ¿vale? Vamos a hacer esto. Bueno, también vamos a tener que comentar de quién se llevó los 10 millones de dólares, que un poquito le mueven la cuenta. Y cómprate unos pinganillos. Con los 35 euros. Marian, la próxima salgo con adornos en la zona. Bueno, deja de comer un día y con los 35 euros te compro unos. Claro, trae un regalito con todo lo que te sobra de claro, budget que te da diario. Claro, mucho merchandising, por favor. Por favor. Un abrelatas, tráeme un abrebotellas con el loguito de la Ryder. Obvio, van a salir regalitos para todos. Nos vamos. Bueno, ha sido un placer. Bueno. Gracias, Octavio. Chao. Gracias a todos, gracias, por acompañarnos, Karina, un día más. Y gracias, Sonia. Cuidaros mucho. Gracias a ustedes, gracias a todos. Hasta un el saludo. Próximo programa. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Escuchas Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf.
18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de foot golf y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.